Parque Nacional Aguarahue prácticamente más del 70% es área petrolera. Ahí están Petroandina, esta empresa china, está la misma empresa Chaco. Prácticamente en las faldas del margen oeste están los megacampos, San Alberto, Itaú, San Antonio. Es una zona crítica de explotación petrolera y obviamente el efecto es terrible en el parque. ¿Y el Aguaragua es para el pueblo guaraní? Según la creación del decreto, es, digamos, regulado hídrico, fuente hídrico de la región del Chaco Tarijeños. Y es por eso que la Asamblea del Pueblo Guaraní siempre está diciendo que respete los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, hay más de 70 pasivos, ¿no? tanto en el bloque San Andita, Los Monos y Campo Caibas, hay pasivos, digamos, que han dejado que están contaminados. Una de las luchas, de la marcha del 2010, se consigue el cierre y abandono de los pasivos ambientales, los más críticos, que contaminan las quebradas. Más de 60 pozos petroleros abandonados desde los años 60, en sus diferentes quebradas, etc., ¿no? Que muchos de estos siguen activos, ¿no? Están emanando petróleo, gas, etc. Lo mismo va a las fuentes de agua. El Aguaragua se caracteriza porque es la fundamental fuente de agua para las poblaciones del... Hay pasivos, digamos, que han dejado que están contaminados. También tiene otro objetivo, el cierre y abandono de los pasivos con las empresas. Porque se necesita mucha inversión y que hace apertura de caminos. Se está haciendo con doble propósito, ¿no? Uno es que es el cierre y abandono de los pasivos y también haciendo la exploración de otro pozo nuevo que se está viendo en Caima con la empresa Chaco, ¿no? Da la casualidad de que el cierre de estos pasivos es la excusa para operar. Se estaba haciendo un proceso de cierre y abandono en Caigua, Campo Caigua 7, pero paralelamente se ha hecho la perforación de otros nuevos pozos que sí se pretendía que iba a ser rentable en el tema de gas, y están haciendo esas dos actividades al mismo tiempo, pero es lamentable que en la comunidad de Caigua hay un proyecto de represas para más de 700 hectáreas para riegos, y están haciendo a 10 metros la perforación y cierre abandono. O sea. Es en el pozo, está en el mesón. El mesón es donde nosotros tenemos el cerro, donde está nuestra agua, y de ahí baja por gravedad a las comunidades. Porque nosotros no tenemos agua potable, sino tenemos agua por gravedad. Hay una resistencia, pero es mínima. O sea, las comunidades que no tienen agua o que sufren de agua en tiempo de sequía, porque en agosto, en octubre, se empiezan a secar el agua que baja por gravedad. Entonces, esas comunidades y esa población que es afectada y que sufre la sequía, es la que se opone y la que dice, a ver, nos sentemos a conocerlo bien el proyecto. Convivido con estos impactos ambientales, o sea, con esta contaminación ambiental que ha hecho las petroleras, ¿no? Entonces no han hecho lo que es de remediar los pasivos ambientales. Entonces eso han contaminado nuestros territorios, han contaminado nuestras aguas. Entonces prácticamente creo que por nuestras venas, en vez de ser sangre, corre el petróleo, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros decimos.